Comenzar a grabar y les voy a compartir mi pantalla, que hoy día no vamos a trabajar en el iPad, hoy día vamos a trabajar en una planilla Excel. ¿Ya? Bien, un alambre eléctrico de 3 milímetros de diámetro, ¿ya? Y 5 metros de largo está firmemente envuelto con una cubierta de gruesa de plástico de 2 milímetros, cuya conductividad térmica es K igual a 0,15 watts partido en metros grados Celsius. Las mediciones eléctricas indican que, por el alambre pasa una corriente de 10 amperes y se tiene una caída de voltaje de 8 volts a lo largo de este. Si el alambre aislado se expone a un medio que está a 30 grados Celsius, esta es la temperatura en el seno del fluido de la habitación, por ejemplo, con un coeficiente de transferencia de calor H igual a 12 watts partido en metro cuadrado grados Celsius, determina la temperatura en la interfase entre el alambre y la cubierta de plástico en la operación estacionaria. Y también determine si la duplicación del espesor de la cubierta de plástico aumentará o disminuirá esta temperatura de la interfase. Aquí quiero recordarles que el coeficiente de conductividad térmica, que es la transferencia de calor por conducción a través de un sólido, tiene unidades de watts partido en metro grados Celsius, ¿ya? Y por otro lado, el H, y recuérdenlo siempre, el H, que es el coeficiente de convección, es watts partido en metros cuadrados. ¿Ya? Entonces ahí tienen, eso es siempre relevante de comprobar cuando ustedes están trabajando con este tipo de datos. Ahora, la pregunta esta de duplicación del espesor, si es que aumenta o disminuye la temperatura de esta interfase, es súper interesante porque tiene que ver con la tasa de transferencia de calor. Si ustedes vieron los videos, se habrán encontrado que cuando yo tengo un cilindro desnudo y yo le incluyo una capa de aislante, lo que ocurre en un principio no es disminuir la tasa de transferencia de calor, que es el papel que cumple el aislante, sino que al principio aumenta la tasa de transferencia de calor y luego disminuye. ¿Ya? Eso es súper importante porque cuando nosotros hablamos de, en este caso, donde tenemos jugando convección y convección, conducción y convección, al aumentar el espesor, ¿cierto? Voy a escribir aquí las resistencias térmicas para tener algo más visual con qué trabajar. La resistencia por conducción, no sé si la recuerdan y o se la aprendieron en, cuando estamos con cilindros. En esta geometría cilíndrica es logaritmo natural de R2, donde R2 es el radio grande, por decir así, partido en el R1. Y esto dividido en 2 pi k l. Y aquí el L, ojo, que el L es la longitud del cilindro, ya no es el espesor. ¿Ya? El espesor se ocupa, tiene relación con la diferencia de los radios, R2 y R1. Ese es el R por conducción, que voy a aumentar un poco la letra y vamos a escribir aquí al lado o aquí abajo la resistencia de calor por convección. El R por convección es igual a 1 partido en H por área. ¿Ya? Ya a este le voy a colocar un área 2 para tener áreas comparables. ¿Ya? Y vamos a comparar qué es lo que pasa por el exterior de este cilindro.
¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando ustedes van aumentando la capa del cilindro, ¿cierto? Este R2 va siendo cada vez más grande. Y por lo tanto, al tener un R2 cada vez más grande, si se fijan, la resistencia por conducción es cada vez más grande. Al aumentar la resistencia por conducción, recuerden ustedes, aumenta la resistencia, disminuye la transferencia de calor, ¿ya? Sin embargo, cuando ustedes aumentan esta capa de aislante, lo que hacen es que el área de la superficie externa disminuya. Y entonces, si esta área 2, uy, no me está dando. Logaritmo R2 partido en R1 y H2, HA2. Si el área 2 aumenta, entonces la resistencia por convección disminuye. Si el área 2 aumenta, la resistencia por convección disminuye. Si la resistencia disminuye, entonces la transferencia de calor aumenta. ¿Sí? Recuerden, cuando yo aumento el radio, la resistencia por conducción va a aumentar. Al aumentar la resistencia, disminuye la transferencia de calor. Cuando el área 2 aumenta, la resistencia por convección disminuye. Disminuye. Y al disminuir la resistencia por conducción, aumenta la transferencia de calor. Aumenta la transferencia de calor. Quiero verificar que lo que dije, si R aumenta, Q disminuye. ¿Cierto? Espero haber dicho eso. Y si R aumenta, si R aumenta, si R aumenta, porque los efectos son distintos. Si R aumenta, R grande aumenta. Y al aumentar la resistencia, Q disminuye. Y aquí, si R aumenta, la resistencia disminuye y entonces la transferencia de calor aumenta. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando ustedes comienzan a aumentar esta capa de aislamiento. Y eso es lo que pasa que en una primera etapa, o sea, entre un radio R1 hasta un radio crítico, lo que va a pasar es que el efecto que va a gobernar estas tasas de transferencia de calor va a ser la convección. Y entonces la transferencia de calor va a ser más grande. Sin embargo, cuando ya el radio es mayor que este radio crítico, ustedes van a empezar a notar que la resistencia por conducción va a ser dominante frente a la convección y entonces la transferencia de calor va a empezar a disminuir. No sé si se entiende esa explicación. Oye. ¿Qué era? Disculpe la pregunta. ¿Qué era el L? De El la. L, aquí es la longitud del cilindro. Ya, y si podría explicar de nuevo lo que dijo, por favor. Sí, puedo. Ya, aquí estamos hablando de un cilindro al que le agregamos un aislante térmico. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos el cálculo de calor, ¿cierto? De la razón de transferencia de calor, es decir, tenemos un Q igual a un delta T partido en una resistencia total, ¿cierto? Donde esta resistencia total, va a ir variando, ¿ya? Cuando yo voy agregando el aislante térmico, no hago nada con las diferencias de temperaturas entre el seno del fluido interno y el seno del fluido externo. No hago nada con esas diferencias de temperatura. Pero sí, al aumentar la capa de aislante, lo que hago es modificar R2 y modifico el área 2, ¿ya? Porque el área 2 es el área del manto del cilindro. Y lo voy a anotar en función del R2 para que quede un poco más claro. El área del manto de un cilindro
es 2πRL, ¿cierto? El área del manto de un cilindro, 2πR2 por L. Y aquí aparece nuevamente el R2. Ya, yo creo que ahora va a quedar un poco más claro. Y entonces, cuando nosotros aumentamos esta capa de aislante, lo que hacemos es aumentar el valor de R2. Si aumenta el valor de R2, va a aumentar la resistencia por conducción. Y al aumentar la resistencia por conducción, el efecto que ustedes ven es que la tasa de calor, de intercambio de calor, disminuye. ¿Sí? Por otro lado, si yo mido el efecto que tiene en la convección, al aumentar el R2, disminuye la resistencia por conducción. Y al disminuir la resistencia por conducción, disminuye la resistencia total en ese, con ese término. Y al disminuir R, aumenta Q. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que estos dos efectos, hay que ver cuáles de los dos efectos gobiernan esta transferencia para saber si efectivamente, como resultado de estas dos interacciones, el calor transferido aumenta o el calor transferido disminuye. ¿Y qué es lo que yo les quería, lo que yo les comentaba? Que mientras estamos entre un radio R1, que es el radio de este cilindro, ¿cierto? El radio interno de este cilindro, perdón, el radio externo del cilindro, y le vamos aumentando esta capa de aislante, a medida que nosotros vamos incrementando el R2, lo que pasa inicialmente es que el efecto que gobierna es la convección. Y entonces, en vez de, con un aislante térmico, disminuir la tasa de transferencia de calor, esta tasa de transferencia de calor aumenta, ¿ya? Y esto ocurre hasta que se llega a un máximo, que es el radio crítico de aislamiento, ¿ya? Y cuando yo quiero que en realidad tener el efecto de aislante, cuando cubro un cilindro con un aislante, por lo menos tengo que llegar a este R que está acá, que no tengo su valor, pero es un valor bastante más grande que el radio crítico de aislamiento. ¿Por qué? Porque en este punto que estoy mostrando acá, es donde yo recién equiparo la transferencia de calor cuando el cilindro estaba desnudo, y recién a partir de ese radio, que no es el radio crítico, recién a partir de ese radio yo puedo considerar que el aislante térmico está cumpliendo la función de aislante térmico, que es disminuir la tasa de transferencia de calor. No sé si se entiende mejor ahora. Mejor, profe, gracias. Súper. Bien, y vamos a trabajar con un problema que es muy similar a este. Tenemos la información, el diámetro del cilindro, bueno, del alambre de cobre, el largo de este alambre de cobre, y tenemos un espesor de un plástico que es 2 milímetros, tenemos el K del plástico, tenemos la corriente y el voltaje, eso nos va a permitir calcular una potencia, ya por eso yo les incluí esta ecuación acá. La potencia es igual a la intensidad de corriente por el voltaje. También tenemos la temperatura en el seno del fluido, el coeficiente de convección, y nos piden una temperatura de interfase. ¿Ya? Voy a partir escribiendo alguna ecuación que nos pueda ser de utilidad. Siempre nosotros vamos a tener que esta tasa de transferencia de calor, que es un Q punto, porque es un valor de energía por unidad de tiempo, va a ser igual a una diferencia de temperaturas, que en este caso puede ser la temperatura en la interfase. En la interfase plástico-alambre, menos la temperatura en el seno del fluido, o sea, la temperatura, nosotros decimos la temperatura en el infinito. Y todo esto va a ir dividido en una resistencia.
donde esa resistencia va a estar compuesta por todos los fenómenos que estén involucrados entre esta interfase. Control Z, espérenme. Entre esta interfase y el seno del fluido. Esperamos un poquito, hijo. Control X, control B. ¿Y qué resistencias están involucradas entre la interfase y la temperatura en el seno del fluido? Piensen que, por ejemplo, tenemos este dibujo que está aquí al lado, donde vamos a pensar que tenemos un alambre sólido, ¿cierto? Que tiene un radio R1. Piensen que esto que está en blanco está en rosado, ¿ya? Y que a este alambre hay, se le puso un aislamiento, que es esto en gris, aislamiento plástico. Y entonces tenemos la temperatura 1, que sería nuestra temperatura en la interfase, y la temperatura en el infinito. Entonces tenemos dos resistencias. Una resistencia por conducción del aislante térmico y una resistencia por convección en el seno del fluido externo. Entonces aquí voy a escribir un R de subconducción más... Y le voy a poner conducción, pese a que es un aislante, la transferencia de calor en ese punto es por conducción. Y un R de convección. Y estas también las voy a agrandar porque están muy pequeñitas. Ya, ¿alguna duda con respecto a esta ecuación? Y voy a traer estas ecuaciones con las que estuvimos trabajando recientemente, porque son justamente las que vamos a ocupar. El R de conducción, ¿cierto? Con un R2, y el R de convección, que también tiene el R2. Datos conocidos. El Q es un dato conocido, o es un dato que podemos calcular, que es potencia igual a I por V. ¿Ya? Entonces vamos a poner el trabajo punto, es la intensidad de corriente por el voltaje, y eso nos da en watts. Amper por volt, watts. ¿Ya? Eso lo W. Ese es el Q. El T de interfaz es justamente lo que nos están preguntando. El T del infinito es dato, está a grados Celsius. Y podemos calcular, tenemos el R2, o sea, en realidad lo podemos determinar, pero ya vamos para allá. El R1 lo conocemos, porque es básicamente el diámetro del alambre dividido en dos. Tenemos el K, que es la conductividad térmica del... Ah, no, tenemos la conductividad térmica del alambre. ¿Qué conducción acá? Es la conductividad térmica del plástico, y esa sí la tenemos. Y el L es la longitud del alambre, que es 5 metros. Y acá el H de convección externa es dato. Y solo nos falta determinar el R2. ¿Cómo se determina el R2? El R2, vamos a determinar primero un R1, ¿cierto? Que va a ser el radio del cilindro de este alambre de cobre, que es diámetro partido en dos, ¿cierto? Ahora, este R2, si ustedes se fijan, a nosotros nos dan solo el espesor, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular el radio 2, es el radio 1 más el espesor. Ahora, si yo quisiera calcular un diámetro, fíjense que se necesitarían dos espesores. No sé si lo ven. ¿Sí? Sí, profe. Super. Entonces, vamos a calcular nuestro radio 2 como el R1, que ya lo tenemos, más este espesor. Siempre trabajando en unidades consistentes del sistema internacional, que sería en metros. R1 más espesor del plástico. ¿Sí? Y con eso, si se fijan, ya tengo
toda la información que necesito. Voy a calcular el R de conducción, que es el logaritmo de R2 partido en R1 dividido en 2 por pi por K y por L. Ya. ¿Recuerdan en qué unidades tiene que quedar esta resistencia? Chicos. ¿Recuerdan en qué unidades queda esta resistencia? La resistencia queda en grados Celsius. ¿Celsius o no? Grados Celsius partido en watts. Acuérdense que yo, cuando la semana pasada resolvimos el problema, cuando pasamos al Excel, yo les dije, chicos, ojo que aquí la resistencia, yo me equivoqué, que la había escrito en watts partido en grados Celsius, la resistencia tiene que estar en grados Celsius partido en watts. Y tiene sentido, porque la resistencia es, de alguna forma tiene las unidades recíprocas de calor partido en temperatura, ¿ya? Entonces, o sea, de potencia partido en temperatura, ¿ya? Bien, ese es el R de conducción. Voy a calcular el R de convección, que es 1 partido en H por el área, aquí está el H, por el área, que es 2 por pi por R, que es el R2, por la longitud. Ya, ese es el área de transferencia. Si se fijan, esa es el área de transferencia de acá, de la capa externa que queda luego para el proceso luego del aislamiento. Nuevamente, unidades de grados Celsius partido en watts, porque fui consistente con las unidades con las que estoy trabajando. Ahora, tengo el calor, que es SW, lo voy a colocar Q punto. Tengo las resistencias y tengo la temperatura en el infinito. ¿Cómo calculo la temperatura en la interfaz entonces? Fácilmente aquí tengo... Voy a despejar el Q por las resistencias, ¿cierto? Y más la temperatura en el infinito, me va a dar la temperatura en la interfaz. Y aquí yo agradeceré si es que alguien me puede decir que está de acuerdo con mi despeje, porque yo suelo equivocarme en el álgebra. ¿Sí? A ver, si yo lo miro, considerando que el calor viene desde el centro del cilindro, se genera en el cilindro, o sea, claro, en el cilindro interno, que es un alambre de cobre, entonces la temperatura en la interfase tiene que ser mayor que la temperatura en el seno del fluido, ¿cierto? Si no, la transferencia de calor sería para el otro lado, ¿ya? Así es que, al parecer, la ecuación está bien, y entonces esta temperatura en la interfase va a ser igual al Q, que es dato del enunciado, por la suma de las resistencias más la temperatura en el infinito. Y me queda que la temperatura en la interfase que hice mal. Ahí sí. Y me queda que la temperatura en la interfase es 105 grados Celsius. Esa es la respuesta de esta parte del problema. ¿Alguna duda hasta acá?
No, profe. Súper. Bien, ¿qué pasa ahora? Dice, determine si la duplicación del espesor de la cubierta de plástico aumentará o disminuirá esta temperatura en la interfase. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Primero, haciendo un análisis de este problema. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que el Q se mantiene constante, ¿cierto? Si yo aumento o disminuyo la capa de aislante, el Q se mantiene constante porque el Q se genera energía en el alambre, así que en este caso el Q no juega. El T infinito también se mantiene constante, por lo tanto, sí, la temperatura en la interfase podría cambiar para que conforme cambia este término, cambia el R de conducción y convección para que esto se mantenga igual a Q. ¿Sí? Tiene sentido entonces que nos pregunten si, qué pasa con la temperatura en la interfase. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo duplico el valor de R? No, perdón, duplico el valor del espesor, no es que duplique el R. Tengo el mismo R1, pero ahora ya no tengo 2 milímetros de plástico, sino que tengo 4 milímetros de plástico. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Con la temperatura en la interfase. ¿Disminuirá? ¿Tú crees que disminuye? ¿De qué crees que pueda depender? Del R, es que el R de convección disminuiría, creo yo. Ya. Ya, y aquí lo ideal es hacer un análisis considerando este dibujo. Nuestro R1 vale, lo voy a anotar por acá. El R1 vale esto. Ya, y lo voy a colocar con ceros. Y el radio crítico. El radio crítico es igual a K partido en H. Y si se fijan por las unidades, como K está dividido en metro grados Celsius y el H está dividido en metros cuadrados, entonces la división de estos dos términos nos queda en metros. Ya, y el radio crítico de aislamiento entonces es 0,0125. ¿Sí? Entonces, y el R2 inicial era... A ver, voy a trabajarlo en centímetros, en milímetros mejor. Porque están... Exponente 3 por 1 exponente 3, ay, exponente 33, control Z, por 1 exponente 3, ya, ahí estoy con por 1 exponente 3 y por 1 exponente 3. Ya, ahora sí creo que estos números son más amigables. Nuestro R1 es 1,5. Ah, sí, este gráfico no nos va a ayudar mucho. Pero el radio crítico es 12,5. Estamos muy lejos del radio crítico. ¿Ya? Entonces lo que tiende a pasar es que al aumentar el R, vamos a estar como en esta parte, donde se supone que debería aumentar el Q. Pero como no aumenta el Q, entonces estamos en el lado donde... ¿se acuerdan que estuvimos discutiendo que en este tramo cuál era la resistencia que tenía un mayor efecto? ¿Se acuerdan si era la conducción o la convección?
les voy a recordar. Cuando nosotros aumentamos el R, lo que tendemos, el radio de aislante, lo que tendemos a hacer es que el efecto que gobierna es el de conducción, ¿ya? Y cuando ya pasamos este radio crítico, lo que más afecta es la convección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo aumente el R? El efecto que va a tener el R de conducción va a ser mayor que el R de convección. Y entonces, ¿qué va a querer pasar con esta interfase? Si en realidad el efecto neto es que el R aumente, ¿cierto? La temperatura debiera ser mayor o menor para que Q se mantenga constante. ¿Aló? Mayor. Mayor para que el delta T también sea mayor y entonces se conserve el Q. Veamos qué pasa. Yo estaba aquí trabajando con esto para no perder este cálculo y para hacer el cálculo nuevo relativamente rápido. A ver si copio esto acá. Ya. Entonces, ahora el R2 ya no es el R1 más 2 milímetros, sino que es el R1 más... no, pues, compadre. A ver, espérenme. El R1 es diámetro partido en 2 y el R2 es el diámetro más el espesor. Ahí sí. LK. Ya. El flujo trabaja doble, dicen por ahí. Ya. Y el R2 ya no va a ser R1 más espesor, sino que va a ser R1 más dos veces el espesor. Sí, dos veces el rojo. Bien. Y entonces... la temperatura en la interfase, esto está mal calculado, aquí, eso sí. Y entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que la temperatura tenía que ser mayor o menor. Mayor. Ay, punto, espérenme, que está todo mal hecho acá, ya, tú, dijimos que iba a ser mayor. Q punto es 80, el R1 es el diámetro partido en 2, eso está bien. El R2 es el R más el plástico, el R de conducción es el logaritmo de R2 partido en R1 por 2pi por K y por L, eso está bien calculado. Y el R de convección es 1 partido en el H por 2pi por R y por L. Esto está bien calculado. Nos dio que la temperatura en la interfase es menor. ¿Qué es lo que pasa? El R total. Calculemos el R total acá. El R total es suma de estos dos. General 0,93377 grados Celsius partido en watts. Ya, esta es la resistencia total, la voy a destacar. Cuando nosotros aumentamos el radio, este R de conducción aumenta. Y este R de convección disminuye. ¿Sí? Y cuando el R de conducción aumenta y este disminuye, el efecto es, si la resistencia aumenta, Q disminuye.
Si la resistencia aumenta, Q disminuye. Si R aumenta, Q disminuye. Y entonces en esta parte, ya, veamos, si la resistencia aumenta, el R disminuye. Y nosotros habíamos dicho que en esta primera parte, en relación con el radio, el efecto que puede gobernar acá es el que Q disminuye, es la convección, porque el Q aumenta. Creo que antes lo dije mal. Es la convección, ¿cierto? Porque aquí es lo que estoy viendo con un R mayor que un R crítico, estoy viendo que el Q está aumentando, ¿ya? Entonces, para un radio menor que el radio crítico, el efecto de la convección, perdón por la confusión, el efecto de la convección, ¿cierto?, es más importante que el efecto de la conducción. Entonces, cuando yo los compare, voy a tener un R neto que va a disminuir. ¿Ya? Cuando estoy acá, antes del radio crítico, el efecto neto va a hacer que la resistencia disminuya. Al disminuir la resistencia, Q mantenerse constante y T infinito mantenerse constante, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esta ecuación se mantenga constante? Si el R neto disminuye, tiene que disminuir también la temperatura. Claro, y eso es lo que observamos. No se lo aprendan de memoria, ¿ya? Pero este análisis que hicimos acá, este análisis que está acá, es el relevante. ¿Sí? Y lo que nos dice entonces, esto es lo que nos permite analizar en función del radio crítico, ¿ya? Lo voy a repetir una última vez. Pero para que ustedes también lo puedan, hacer suyo, ya puedan hacer este análisis ustedes también. Ya, antes del radio crítico, lo que nosotros tenemos es que si yo aumento la resistencia, si yo aumento el radio, antes del radio crítico lo que va a pasar es que va a aumentar la tasa de transferencia de calor. Entonces, si aumenta la tasa de transferencia de calor, quiere decir que el R total en este sector, asumiendo que el delta T se mantiene constante, el R total en este sector, para que el Q aumente, el R total tiene que disminuir. Y entonces, lo que tiene que gobernar en este primer tramo es la convección. Ya el efecto de la convección es más fuerte que el efecto de la conducción en este primer tramo. ¿Sí? Y sabiendo eso, podemos hacer este tipo de análisis de inferir si si esta temperatura aumenta o disminuye, si el Q aumenta o disminuye, en función de este radio que nosotros conocemos y conocemos el valor del radio crítico. No sé si los dejé muy perdidos. Profe, ¿qué pasaría en caso contrario? Si fuera el de conducción antes del crítico. Si el de alguna forma, si gobernara el de conducción. Sí. Espérame. Quiero mostrarles que efectivamente disminuyó la convección. Ya. Eso va a pasar cuando estemos con un radio, no sé cómo deshacerme de esto. Cuando estemos con un radio, oye, eso va a pasar cuando estemos con un radio por acá. ¿Ya? Por ejemplo, un radio de K,
15 milímetros, voy a aumentar, voy a inventar, con un radio, en realidad es con un radio R1 más el radio crítico, con un radio R1 más el radio crítico, a partir de ese valor, ustedes van a tener que van a estar por acá, radio crítico más R1, sí, según yo estarían por acá, donde efectivamente la transferencia de calor es igual a la transferencia del radio desnudo. Entonces vamos a darnos un valor de 15 milímetros y a los 15 milímetros estamos en este sector donde a medida que aumenta el R, aumenta la resistencia y efectivamente el Q disminuye. Y en ese caso, la resistencia por conducción va a jugar un rol más importante que el de convección. Y ahí vamos a tener que, como la transferencia de calor aumenta, no, en este caso, como Q es el mismo, este R de conducción va a gobernar el R de convección. Quiere decir que al aumentar el radio, disminuye la resistencia. A ver, al aumentar el radio, disminuye la resistencia, ¿cierto? Entonces, al aumentar el radio, esto va a ser más chico y el R neto va a ser más chico. Entonces, si el R neto es más chico y Q es igual, la temperatura de la interfase debiera ser R más chico, también debiera ser más chica. A ver, pongámosle aquí 15 milímetros, 15 exponente menos 3. También la temperatura, el delta T es más chico. O sea, la temperatura de la interfaz es más chica, pero es aún más chica. Voy a jugar con 20 milímetros, 84,6. Ahí se ven los efectos más grandes. Y quiero probar con 14 milímetros, que dijimos que era 14 exponente menos 3. No, estuvo mala mi estimación para equiparar el delta T. Pero yo podría calcular con qué R obtengo este mismo valor. Porque tengo Q, tengo T y tengo los valores de R. Sería interesante hacerlo. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Esa pregunta me gustó. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Si ustedes tienen esta función en función de R2, tienen el valor de la temperatura de interfase, que yo quiero que sea 105, pero quiero saber a partir de qué valor de R voy a tener el efecto contrario. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿Están por ahí? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, ¿cómo se les ocurre a ustedes que yo pueda identificar cuál es el otro valor del radio para el cual yo tengo esta condición de acá? Esta misma condición de acá, donde no observo ningún cambio en este caso en la temperatura de interfase, porque el Q se mantiene constante. ¿Cómo lo harían si se les pregunta eso? ¿Se les ocurre alguna forma? Llegando al Q cuando está ¿cómo era el Q del sub Q cuánto? En el gráfico, ¿cómo se llama? Q desnudo y Q máximo. Desnudo, eso. Tiene que llegar al Q cuando está bajando la curva, hay que llegar justo al Q desnudo, ¿no? Claro, eso es lo que quiero, pero
como traducido a este caso donde el Q en realidad no varía, lo que varía es la temperatura de la interfase. Ya, lo que yo haría sería ir directamente a Wolfram Alpha. Compartir. Y escribir esta ecuación. Aquí el Q es dato, es 80. La temperatura de la interfase yo quiero que sea 105, la temperatura chica yo sé que es 30, el R chico yo sé que es 0,0015, no sé si me falta un 0, según yo eso es 1,5 por 10 elevado a menos 3, ahí, punto. El K es 0,15. El L es 5. El H es 12. El L es 5. Entonces voy a ir con esta ecuación a Wolfram Alpha. Y quiero saber a qué otro radio yo voy a obtener el mismo valor sí, eso es lo que yo quiero hacer. R 0,0035. Sí, ese ya lo sé. Quiero el otro. No me lo va a dar. Pero debiera haber otro radio en el que yo llegue al mismo punto, ¿no? ¿Dónde puede estar el error en la lógica que yo estoy usando? Ya, se los voy a dejar ahí para pensar, porque estas R pueden variar en función de, perdón, claro, las R de conducción pueden variar en función de los radios del cilindro, ¿ya? Pero básicamente, lo que yo les aconsejo es empezar a jugar o empezar a pensar con este razonamiento que está acá, que es el que vimos al inicio de esta clase, y con eso ustedes pueden evidenciar si el resultado que obtuvieron es correcto o no. ¿Ya? Bien, voy a detener este video y vamos a...